Bueno, hoy les voy a hablar sobre mi Canva personal. En el punto número uno tenemos a la pregunta, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Isabel Tiaguento Sánchez, tengo 18 años de edad y estoy estudiando en la Universidad César Vallejo la carrera de Derecho. Lo que me hace única y especial es que me gusta jugar el fútbol y también escuchar música en mis tiempos libres. La habilidad que más destaca en mí es que me considero una persona perseverante, ya que a pesar de todo, los problemas económicamente y problemas personales que me pasan, he podido sobresalir de ese problema y decir que todo esto pasará y seguir adelante. En el punto número 2 tenemos a la pregunta, ¿qué hago? Las personas más cercanas a mí me conocen como una chica ordenada, más que todo una chica solidaria que le gusta apoyar a las personas, y eso es lo que más destacan las personas de mí. Bueno, una de las habilidades que ofrezco a los demás es confiar en uno mismo, porque es muy importante poder confiar en nosotros mismos para así poder confiar en las demás personas. Yo creo que es un punto muy importante. En el punto número 3 tenemos la pregunta, ¿cómo ayudas? Bueno, en mi ámbito familiar, ayudo a mi hermanito con las tareas de la clase y a mi mamá en los quehaceres de la casa. Y en lo académico, yo creo que me falta desarrollar la habilidad de la responsabilidad para de esa manera obtener mis notas más altas. Voy a trabajar en esa habilidad y mejorarlo. En el punto número 4 tenemos a la pregunta, ¿quién tiene que conocerme? Yo pienso que es muy importante primero conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas para así poder mejorarlos. Y en segundo lugar, los que conocen de mí son mis padres, porque con ellos convivo día a día y ellos son los motivos para seguir adelante. En el punto número 5 tenemos a la pregunta, ¿cómo me conocen? Mayormente las personas me conocen por medio de mis amistades y también me conocen cuando converso con una persona y les hablo sobre mí. También me pueden conocer a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. En el punto número 6 tenemos a la pregunta, ¿por qué tú? Bueno, la cualidad que más me distingue y me hace única es la humildad, porque me gusta ser tal como soy, a donde me vaya, en mi casa y fuera de mi casa en la calle. Me gusta sentirme yo, ser yo misma y ser tal como soy, no ser más que otras personas y tampoco ser menos. Me gusta sentirme bien a donde me vaya y nunca olvidar de dónde vengo. En el punto número 7 nos dice, ¿quiénes te ayudan? Bueno, los que me ayudan son mis familiares, más que todo mis papás, son los que me ayudan ya sea económicamente y dándome ánimos para seguir adelante. En el punto 8 nos dice, ¿qué necesitas? Bueno, yo considero que debo juntarme con personas y tener amistades que me sumen, me apoyen cuando los necesite, para así poder lograr mis sueños y ser un excelente profesional. Y en la última pregunta, la pregunta número 9 que nos dice, ¿qué obtienes? Bueno, nos dice, ¿cómo contribuye esto a tu crecimiento personal? Me ayuda a conocerme mejor como persona y ver cuáles son mis